Me llamo Jorge Duque Vélez, bienvenidos a mi taller. Soy diseñador de moda, tengo 43 años y nada, muy feliz de tenerlos acá. Soy nacido en la ciudad de Manizales, criado en la ciudad de Medellín. Mis experiencias, mi vida, todo esto lo he vivido en Medellín desde que tengo memoria. Vivo en Bogotá hace 15 años ya y en este momento estoy entregado 100% a mi taller de creación de moda, en el cual ejecuto mi línea editorial o la línea, me cuesta llamarlo un poquito prêt-à-porter, yo le prefiero llamar editorial porque es donde yo exploro el material, el corte, la silueta femenina, es como una línea de divertimento y tengo una línea de novias que se llama Jorge Duque Brides y en esa línea de novias ejecutamos todo el universo novias. Hacemos muy poquitos, mucho trabajo a mano, mucho tema de bordado. Y es una línea donde afortunadamente me permite mantener los pies en la tierra en términos de técnicas de costura, técnicas más clásicas y más ortodoxas en cómo se arma un vestido. En eso me muevo ahora. Soy fisioterapeuta de profesión. Mil cosas he recogido en la maleta de mi vida. Literatura, historia, arte, música. He estado en donde he podido estar, en cursos de Reiki, de tarot, de historia del arte, donde haya algún tipo de información en la vida y he procurado estar y ahora soy el producto de eso. Y todo ese cúmulo de información que he reunido en mi vida pues se sustrae en la creación de una pieza de moda. Fui el ganador de la primera temporada de Project Runway Latinoamérica, una temporada del famosísimo reality mundial donde buscan diseñadores de moda. En este caso participamos 21 países, más de 15.000 diseñadores en las inscripciones. Fui el ganador en la temporada 2010. Entré como autodidacta, empírico en moda. Me dediqué todo el tiempo como a expresarme a través del vestuario dentro del reality. Es una experiencia casi surreal en términos de lo que tú tienes que hacer, la presión, la velocidad, de someter tu trabajo al juicio de los otros. Era casi que lo he dicho varias veces, era casi que hacer esa universidad que yo nunca tuve desde lo formal en moda. ¿Okay? Terminé siendo el ganador después de ganar los desafíos y ganarme el desafío final. Y por consenso el jurado pues decidió entregarme el premio, un premio que me llevó a un cambio de vida. Si bien es cierto, ya tenía mi taller y ya trabajaba previamente en esto, en la moda es muy difícil exponer tu trabajo, es muy difícil hacerlo visible, porque hay demasiada información, es un mundo bastante bullicioso en ese sentido. Y eso me permitió que mi trabajo tuviera una visibilidad en los foros donde yo necesitaba que se viera. Luego mi trabajo empezó a ser expuesto en las editoriales más importantes que teníamos a nuestra disposición. Después también un tema de celebrities y pasarelas y el foro oficial de moda me abrió sus puertas para presentar mis colecciones. Entonces creo que Project Runway lo único que me dio fue todo ese empujón impresionante que necesitamos muchos en nuestra vida. Y creo que de eso se compone también tu trabajo profesional y a veces para estar en la estación a la hora adecuada para que el tren llegue. Y que solamente va a llegar una vez. Pues a mí me pasó, estaba ahí en la estación sentado y me llegó y me gané una llave que yo con esa llave decido cuántas puertas debo abrir, cuáles quiero abrir y hacia dónde quiero dirigir mi vida. Al final del día y de los años he tomado la determinación que mi vida, yo solamente quiero ser feliz y tranquilo. Ese es mi objetivo principal. A través de la moda me voy a expresar mientras esté en vida. También lo tomé como decisión. Yo estoy aquí 100% por elección. Afortunadamente en este momento de mi vida me pagan por eso y vivo muy bien,
pero vivo sin demandas de querer desear un gran imperio de moda o tragarme el mundo o aspirarme en una sola bocanada a toda la información de que el mundo tiene. No, eso no sucede conmigo. Prefiero ir a mi ritmo, prefiero mostrar mis colecciones, tener mi empresa del tamaño que yo la deseo tener. Y de esa manera siento que es más consciente en el momento de expresarse como moda. A veces siento que la moda es como una niña epiléptica que está teniendo convulsiones periódicas. Y esas convulsiones hacen que ella cambie de alguna manera, como si tuviera múltiples personalidades. Y los diseñadores de moda, los que vivimos por ella, nos debemos adaptar a esos constantes cambios. La moda en este momento está en un punto nuevo de inflexión, donde va a dejar de ser lo que conocíamos en la década del 2000 y de los 90s y será una nueva cosa. Ahora se expresa a través de otros canales, ahora la moda es mucho más única en términos de que cada uno quiere expresar lo que es como persona y no lo que muestra una tendencia o una macro tendencia. Ahora la moda va adquiriendo nuevos juicios de valor, donde las prendas se pueden valorar o por lo que tienen como trabajo artesanal o por el material en el que están ejecutadas o por lo que representan en un momento dado plásticamente la pieza, o también está marcada porque simplemente es muy económica y es lo que tienes para ponerte o simplemente quieres parecerte a algo. La moda ahora está rompiendo los límites y cada vez se va volviendo mucho más difusa en términos de cómo interpretarla. Y asimismo las marcas nos queda mucho más difícil también entender el usuario, el comprador y hacia dónde va la prenda. Entonces nosotros ahora, en mi caso particular, lo que yo estoy haciendo ahora es simplemente expreso lo que yo quiero en creación de prendas y la expongo, y creo que en esta búsqueda incesante que tiene el consumidor y la industria, las piezas van ganando relevancia, van ganando visibilidad y van a llegar al cliente que yo deseo que llegue. Me cuesta inclusive en este momento poder decir que la moda ahora me permita marcar cuál es mi cliente objetivo, porque ya no sé cuál es mi cliente objetivo. Mi cliente objetivo no es un cliente que se marca por su silueta, por su rango de edad o por su capacidad adquisitiva. Mi cliente objetivo es un cliente que quiere tener más una experiencia, es una cosa más vivencial, más de tacto, que está por encima del valor de la prenda. Y es un cliente que no tiene forma, ni tiene talla, ni tiene color, no tiene nacionalidad. Entonces es muy difícil apuntar para nosotros como marca a ese cliente y seducirlo. Nosotros tenemos que exponer la pieza y que la pieza hable por sí misma a través de algún tipo de canal que permita que ese cliente en algún momento la vea. Las mujeres de Jorge Duque son mujeres muy decididas. No me soporto una mujer que sea insegura. O sea, es una cosa que es cero compatible conmigo. La mujer Jorge Duque es una mujer que se ama a sí misma. Se divierte mucho a través del vestuario y se viste con un propósito. No se viste por cubrirse del frío ni se viste por tener un objetivo plano. Se viste con el propósito de ser inolvidable. Los vestidos míos son creados para que ellas expongan su luz interior, que sean más brillantes que nunca, sean inolvidables por un segundo aunque sea. Ahí me voy como una cuesta súper empinada, porque si bien ese término puede ser muy confuso, es claro, es muy claro para mí. Es un tema de un aura de una mujer que llega aquí a mi taller. Hay mujeres que yo le digo a la gente aquí, yo no le voy a hacer el vestido, no se lo voy a vender, no se parece a mí, no siento que me debas comprar una pieza. Creo que tienes otras ofertas que pueden funcionar mucho mejor que las mías. Y también he aprendido a ser muy respetuoso de eso, de que no le guste. A mí, por ejemplo, la moda en la industria actual es como súper ruidosa y súper apabullante, y eso es un flujo de ropa, y se hace demasiada ropa y demasiadas colecciones y demasiada exposición, y hay que hacer 20 millones de fotos y hay que exponerla en 50 redes sociales si existieran, y a mí eso me fatiga de una manera que no te lo puedo explicar. Lo que me ha colocado en un momento, en un lugar mucho más paralelo de la moda, y me he dedicado más a pensar sobre el maniquí, a cómo juego con el volumen, con la textura, a seducir a mi clienta desde una experiencia, que en exponer prendas y sacar, porque siento que estamos haciendo mucha basura los diseñadores y las marcas. Entonces, tanta crítica para pensar en recuperar el mundo, cuando al final del día somos nosotros los que estamos en basura. Prendas que no tienen ningún sentido, que no tienen ninguna comunicación, que nadie se las va a poner, que hay que terminar rematando en una canasta o en un rack, y que se la ponen 2 días y hay que echarlas a la basura. Porque la gente, les estamos dando más de lo mismo todo el tiempo y estamos haciendo que todo el mundo se pierda en un lenguaje que ya no sabe qué es bonito, qué es feo. Ya la gente no desea una prenda. La gente ya simplemente se acostumbró a agarrarla y a ponérsela y a botarla.
y a dejar el registro para Instagram. Pero luego la pieza no está colgada en tu closet, no la vives. Y yo no quiero ser una marca que juegue a eso, porque no, vuelvo y repito, no tengo la sed de una empresa gigante que está pidiendo dinero permanentemente y hay que vender las metas del final del mes honestas, y si no se nos cae la empresa y tenemos que echar 50 empleados y tenemos que comprar maquinario, mandar a hacer a Bangladesh. Yo no tengo esa necesidad de nosotros somos 5 personas. Puedo irme tranquilamente, conseguimos el salario de todos, el mío, no hacemos basura y vivimos felices. Sin la presión de montarnos en un tren donde si yo fuera en este momento fuera a hacer un trunk show en París o un trunk show en Moscú, donde sea, me llego estresadísimo por los pedidos que hay que entregar, porque en 2 meses tengo que tener una nueva colección, porque claro, le doy dando y es se vuelve como un perro que uno se va, que tú le das una galleta y él quiere más y mientras tú más le des más va a comer. La moda tiene eso, es como, de verdad, es como psicópata. Entonces uno tiene que aprender a tener un control de eso. O por lo menos es lo que nosotros hemos tomado la decisión en este momento. Lo que me pone en un lugar, como vuelvo y repito, más alejado. Entonces, me encanta el foro de moda, me encanta hacer pasarelas, me encanta estar como en el presentando mis colecciones, porque me parece que es como lo digno y chévere, como que le dan una oportunidad. Pero a lo mejor como no juego a eso, pues no les parece tampoco mi posición. Entonces dicen, no, entonces sabe qué, haga lo que usted quiera. Yo, bueno, yo hago lo que yo quiera, yo me presento donde yo quiera entonces. Pero me refiero, es que la moda también la gente se le ha olvidado que la moda también se hace para soñar, para desear, para afinar el ojo, para educarnos, para... Yo siempre siento que ir a un desfile tiene como el rigor de ir a la ópera o ir al teatro, para mí es súper riguroso, más allá de que me toque la primera, la segunda o la décima fila, pero eso tiene mucho rigor. Soy de esa generación donde yo veía los desfiles en televisión o en revistas y para mí eso tenía mucho rigor, ver cada pieza. Sea que tenga o no acceso a ella. Es que también la sociedad está acostumbrada a que ahora cualquier cosa que se crea, si no está disponible a los demás, no sirve. No, sí hay cosas que no están disponibles para la gente, pero sí sirven. Para educar el ojo, para seducirnos, para recordar su belleza, para llevarnos un poco más lejos. Se nos ha olvidado un poquito eso. Y yo sí quiero ser un defensor de eso, que un show de moda se hace para respirar belleza un rato, para tomarnos una champaña y pensar cómo creativamente le dimos una vuelta de tuerca al material, cómo pensamos en la silueta y cómo hacemos de que alguien se sienta en serio hermoso en ese momento. Eso es un instante que es casi un instante cuántico. No lo podemos olvidar. O sea, no es hacer una camiseta y darle a este niño rabioso la camiseta a la media hora. No, tampoco es así. La moda tampoco hace eso. No podemos olvidar ese punto donde hay que soñar. Y yo soy de esos dolientes todavía de ese lugar. ¿Qué viene para Jorge Duque? Mira, yo no soy una persona de pensar mucho en el futuro. Soy muy escéptico en el pensamiento a futuro. Yo solo sé que tengo unos proyectos que tengo que realizar siempre en una tabla de tiempos. Eso sí te lo puedo explicar. Mi tabla de tiempos es ahora presentar mi colección de otoño-invierno, una colección que va a ser súper oscura. Yo creo que es la primera vez que voy a ser tan oscuro. Pero ni siquiera desde el punto de vista emocional. Es oscuridad porque la colección solo existe color negro en mi colección. Son 35 vestidos negros, 35 texturas diferentes. Estamos desarrollando como 70 tipos de texturas. Y es percibir el negro como un color, percibir el negro como un color transparente, como si fuera solo blanca o solo rosa o solo naranja. La colección es negra y se llama Intraterra. Es vivir la vida desde el interior de la tierra. Creo que es un momento donde nos tenemos que entronizar, pensar en silencio, ir al lado oscuro y entender el lado oscuro para volver a ser luminosos. Hay demasiados colores muy mal combinados últimamente. Entonces hay que volver otra vez a editar el color. Estoy jugando con el brillo, con la textura, los metales, unos materiales súper inusuales. Voy a trabajar lurex, voy a trabajar con sedas, voy a trabajar telas que son cocidas, cocinadas. Voy a trabajar materiales hechos de llantas, plásticos. Pero la única línea que existe en la colección es que todo lo que va a existir será negro. Porque quiero pensar desde la oscuridad. ¿Cómo somos capaces de percibir una silueta, el color, una emoción desde un lugar oscuro? Y es como lo que yo estoy sintiendo en la dirección en la que vamos y cómo nos estamos sintiendo últimamente. Entonces, preparándome justamente la primavera-verano, que todavía no sé en qué dirección va, pero podrá seguir siguiendo oscura, y creo que este es un año justamente para pensar
en ese silencio. Tengo muchos diseñadores que son mis nichos y mis fetiches. Con dolor tengo que decir ahora que partió Givenchy o que murió Hazen Alaya, que era mi gran maestro. Siempre he soñado ser como él, la verdad. Si me preguntaran cómo quisieras ser tú, si quisieras tener la vida, o no, ni siquiera la vida, no podría decir eso. Si quisieras que tu carrera fuera como la de alguien, yo diría como la de Hazen Alaya. Un diseñador que se ganó a pulso el respeto del universo de la moda, que vive de una manera paralela en términos creativos, que no se adaptó a los calendarios sedientos y agresivos de la moda actual, cuyas piezas eran exquisitas en todo sentido. Y nada, se sentaba por la noche a picar cebolla para hacer unos huevos revueltos en su casa. No es más, se murió ya. O sea, creo que es así, de plano la historia. Ya que vayan a hacer con Jorge Duque, si yo llegase a faltar, no tengo ni idea. Con seguridad no me va a importar. Pero me encantaría que hicieran algo digno con lo que yo deje. Eso me encantaría, pero igual no me va a importar. Pueden hacer lo que quieran con eso. Muy contento porque ahora hice un proyecto muy bonito con un artista muy importante que se llama María José Arjona, performer. Está ahora en el Museo de Arte Moderno con unos performances, con la muestra de sus performances y de las piezas plásticas hermosísimas aquí en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Tuve el placer de que ella pensara en mí para proveerle algún vestuario de sus performances, lo cual me llena de orgullo. Y ella es una musa permanente de mi trabajo, porque me ayuda a pensar plásticamente acerca de lo que estoy haciendo. Súper importante para mí. Ella y muchas otras mujeres que tengo que son clientas y musas. A mí no me inspira fotos de redes sociales, me inspiran cero. Por eso, o soy muy viejo, o yo no sé, pero yo no le pego a esa historia. Yo no soy de hoja de balazo, y palmera, y Caribbean chic, y candongas, y turbantes, y boleros. O sea, cero eso, o sea, no me moviliza. Pero claro, me encanta, porque le da color a todo eso. Pero yo, me gusta sentarme a hablar con mis clientas musas de literatura, de una pintura, de un color, y centrarnos en eso o en un pensamiento. Y a través de eso es que empiezo a hacer el trazo de mi siguiente colección. Básicamente así funciona. No es como... ¿No? Ahí me preguntan y yo le digo a la gente, no es que aquí no hay caja para abrir, aquí no hay ningún secreto, nada. No hay nada. Hola, soy Jorge Duque Vélez y desde acá, desde mi taller, les mando un saludo enorme y un abrazo muy grande a toda la gente de eModa para que nos sigan en este canal y nos vean todos. Y aquí estoy yo, vea. Así que un beso, gracias.